Pues yo soy un cineasta que empecé, digamos, en los años 70, que me formé como cineclubista y como, cierto, antes de pensar en hacer cine, pues nosotros recibimos el impacto de todo el cine italiano de los años 70, ese gran cine, digámoslo, de Fellini. Las películas de Fellini llegaban cada 2 años y se esperaban, de Antonioni, de Pasolini, de Héctor Scola, de Bertolucci. Todos esos maestros, digámoslo, fueron formándonos a todos nosotros. Ahorita, maricona, que todo bien, ya perdiste. Detrás de ellos había todo ese cine del nuevo Hollywood de los 70 que también nos influenció mucho, que es Scorsese fundamentalmente, Coppola, pero sobre todo Scorsese. O sea, Scorsese nos enseñó a nosotros, o por lo menos, digamos, la lección que yo aprendí de Scorsese, que es que el cine toca cualquier tema. El cine no es un arte, digámoslo, de élites, el cine es un arte de masas que toca cualquier tema. Como lo hacía Scorsese, que él decía que él tocaba unos temas que eran comerciales, pero que él les metía, digamos, lo de contrabando como un veneno, ¿cierto? Que era lo que convertía en autor. Entonces yo siempre como que he tratado de hacer eso mismo, o sea, historias que son de referencia colectiva, que todo el mundo se identifica con ellas, que tienen que ver con todo el mundo, pero vistas, digámoslo, desde la investigación, un poco desde el cine de autor. Invito a todos a ver La Mujer del Animal. Es una película ruda, fuerte, un poco ingrata, un poco mortificante, pero que tiene muchísima vitalidad y que la gente se clava en el asiento a verla. Es una película que fluye, que el espectador no se desconecta de ella. Quiero que la vean, quiero que vean este nuevo capítulo del cine de realidad de Víctor Gaviria.